Perseverancia Seguros. Desde 1905, tu compañía de confianza. Bueno, aquí estamos arrancando una nueva semana de Todo para Todos. Y yo decía, anda todo el mundo con el pato en la cabeza. Yo me voy a poner un pajarito en la cabeza. Miren qué belleza de pajarito. Me acompaña hace mucho tiempo. ¿Qué te parece, Franquito? ¿Cómo estás? Ahí, con el pajarito en la cabeza. A uno diría la cotorrita, no, la pajarito. Vamos a dejarlo ahí en pajarito. Bueno, bienvenidos a una nueva semana de Todo para Todos. Ya recuperados, porque bueno, llega el invierno. En realidad llegó un invierno mucho más prematuro porque hay temperaturas muy bajas. Esta justamente es una semana de muy bajas temperaturas y obviamente caímos. En algún momento se cae con la peste, de a poquito recuperando. Puede que en algún momento me agarre un ataque de tos, así que ténganme paciencia, pero estamos más en té. Estamos a un 85%, podríamos decir. Y aquí estamos arrancando una nueva semana, semana de patrióticas, si las hay, por el 25 de mayo. Y con muchas actividades que va a haber en este fin de semana justamente. También en torno a esto. Y el próximo domingo, estas 6 horas solidarias que se van a hacer en el Polideportivo, que vamos a estar charlando de eso hoy en el programa también. Pero arrancamos saludando como siempre a Cristina Marconi, verde limono de julio 87, con este luquete como todas las semanas. Miren lo que es esta escarapela. Preciosa escarapela, por la semana de mayo. Ahí está, divina. En verde limón de julio 87. El make-up y el peinado de Leti Duel, Maru Duchosal, que las amo, mis bellas, como siempre le digo, que me atienden hace muchos años, que están con todo el sistema de glitter, que se recontrausa en los eventos sociales, casamientos 15. Bueno, está el barcito de glitter donde se pueden llenar de brillitos, hacer tatuajes instantáneos y un montón de cosas que quedan maravillosas. Así que a las chicas están trabajando a pleno. Gracias al Pelu de Loa Tienda de Muebles por el living, como siempre. A, por supuesto, la Perseverancia Seguros. A Carlitos Taraborelli. La semana que viene, si Dios quiere, Carlitos va a andar por acá. Tenemos cosas para charlar, no solamente de seguros, sino también en el ámbito de la inmobiliaria. Creo no olvidarme de nada, Vamos a arrancar entonces de esta manera el programa del día de hoy. Muy bien, aquí estamos comenzando el programa y yo les decía en la apertura concretamente que se viene un fin de semana con actividad dentro de la ciudad y una actividad lisa y llanamente que tiene que ver con la solidaridad, porque se va a realizar las 6 horas solidarias en el Polideportivo. Bueno, María Amelia, muchísimas gracias. Ella es integrante de la Mesa Solidaria, una mesa que está conformada por muchas instituciones. Bienvenida, María. Gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, feliz de sumar a la comunidad de Tres Arroyos una actividad solidaria importante. Bueno, como vos decís, si todo nos acompaña como va hasta ahora, el día domingo vamos a estar en el Polideportivo a partir de las 14 horas hasta las 20 horas. Vamos a vivir una tarde de música y danza con las voces de muchos locutores que se han sumado generosamente, como es tu caso, que gracias, te lo agradezco. Sí, es un placer. Y bueno, y en el transcurso de la misma esperar que la gente se acerque con donaciones. La idea es que se puedan acercar. La entrada la pusimos como que sea un litro de leche para bien, la familia, que se acerque. Y si no, nos juntamos igual y la pasamos bien igual. Bien. Después va a haber alcancías que las van a pasar los chicos de la compañía Vía Una Vez, que ya es tradición de que lo hagan porque ellos están acostumbrados con la colecta de Reyes, claro, a hacerlo. Así que bueno, también lo van a hacer en el transcurso de la tarde. Y después también se van a recibir la donación, que ya hemos dejado los números de teléfono y los correos electrónicos, por si hay que ir a buscar alguna casa, sí, colchones, se pidió frazadas, pañales, toallas y toallones. Bien. ¿Cómo nace esta iniciativa? Nosotros vamos a recordar que se hacían históricamente las 12 horas solidarias, que se hizo mucho tiempo, en algún momento después se interrumpió, no recuerdo qué momento. Recuerdo haber también hecho la conducción en un momento dado y en aquel momento las 12 horas solidarias tenían un cierre con un artista que traían. Me tocó, siempre lo recuerdo porque la verdad la amo, Sandra Mianovich, que estuvo en el Gigante Huracán.
y tenía que ver con la soledera. Pero esto arranca ahora en un momento realmente muy quiebre también a nivel económico y social, como está pasando en la Argentina. Sí, en realidad la invitación se recibe a través de desarrollo social, se hace a todas las instituciones de servicio de la ciudad. En mi caso yo represento a la Comisión de Reyes Parroquia Nacional del Carmen, está Cáritas, está la Chacra de Barro. Ayer se sumaron todos los comerciantes de la ciudad también con un banderazo, que lo que junten lo van a acercar a esta colecta. Bueno, y distintas instituciones, muchas de la ciudad que estamos involucradas con, que también es esto, un poco la invitación a todos aquellos que estén involucrados con la necesidad del otro, que se acerquen, porque bueno, hoy somos los que estamos, pero... Está abierto. La idea es que seamos todos, claro. Todos, porque por ahí también eso hace que las cosas sean después más fáciles. ¿Hay mucha demanda de todo esto que se está pidiendo? Sí. La verdad... Yo creo que, estando en contacto con todos, porque bueno, yo hablo desde mi experiencia, desde mi comisión, pero estando en contacto con la gente de Cáritas, estando en contacto con la gente de Desarrollo Social, es como que año a año va aumentando. Claro. Y son otras las necesidades, ¿no? Porque, y esto hago como una lectura desde las abuelas, ¿no? Que por ahí te dicen, pero un pañal. Sí, señora, un pañal. Un pañal, ya sí. No se lava más el claro, pañal, sí, porque sí, incluso sí. No está ni siquiera el pañal para ir a comprarlo al comercio. No, claro. Pero esto lo digo porque por ahí viste que la gente es como con pañal. Y bueno, sí, hay gente que está necesitando, hay gente que necesita muchísima ayuda, y bueno, y yo creo que cuando uno vive por ahí en la comodidad de su hogar y vienen estos fríos, como ya empezaron a venir, creo que ahí es donde tiene uno que empezar a pensar, ¿no? Sí, a veces me pasa, ¿no? También decir, ¿cuánta gente, no sé, uno está calentito, o tiene un plato de comida, o sabe que nada, que te vas a duchar en una ducha caliente? Uno no termina de valorar esas cosas que son realmente tan importantes y son de o sea, no deberían faltar en ningún lugar, ¿no? Son los derechos de cada uno que deberían estar, pero sin embargo pasa. Y uno piensa, en Desarrollos no pasa, ¿no? En Desarrollos también pasa. Sí. Y Desarrollos tiene la suerte que tiene muchísima gente involucrada trabajando para. Sí, eso sí. También es muy importante. Pero sí, pasa. Y creo que a medida que va pasando el tiempo, bueno, por las circunstancias que todos sabemos que estamos viviendo, yo creo que se va notando aún más. Seguro. María, bueno, esta actividad y toda esta jornada solidaria del domingo comienza a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, comienza a las 2 de la tarde, va a haber distintos números artísticos, tenemos 25 artistas que se han sumado en forma solidaria entre danza y canto. Bueno, tenemos 9 locutores que se han sumado en forma generosa también. El sonido también ha sido una generosidad de JR Sonido de participar. Bueno, después tenemos toda la logística que está a cargo del municipio, porque bueno, es donde tenemos que recurrir para armar todo lo que va a ser el espectáculo. Y otra cosa que también quiero dejar en claro es que lo que va a ser el dinero que se va a recaudar, porque bueno, también hay, que también lo deben de haber escuchado a través de los medios y que un lo alias. Seguimos repitiendo, hay un alias. Y está la cuenta de la Comisión Amigos del Hospital, que lo ha cedido gentilmente. Eso da como una garantía absoluta. Sí, bueno, porque es también lo que queríamos, claro. esa garantía. Porque la idea es que ese dinero vaya, como lo que se recaude con las alcancías, vaya directamente al Frutillitas, que está pasando por un momento difícil, está con una obra de gas muy grande, que bueno, ronda alrededor de los 6 millones de pesos. Entonces también es una ayuda al Frutillitas, una institución que la vimos crecer y que ha crecido muchísimo y que le da albergue a tantas familias en Tres Arroyos. Y la mitad al Hogar de Ancianos, que en este momento tampoco está recibiendo ninguna ayuda, tiene muchos abuelos, tiene una comisión que trabaja muchísimo, pero bueno, creímos que también no era una mala opción pensar en ayudarlos a ellos. Bien, o sea que este domingo tenés una actividad prevista con un litro de leche, te acercás al polideportivo y que van a ir, o sea, más o menos los artistas, ¿qué repertorio van a tener más o menos cada uno? Yo creo que vamos a recorrer todos. Sí, los géneros. Vamos a recorrer todos los géneros
Van a estar alrededor de 15 minutos cada artista, claro, porque al ser tantos, sí, al ser tantos y querer respetar esto de que lo podamos hacer, de que todos puedan participar. Sí. Así que bueno, va a ser rápido, es llevarse el mate. Claro. Van a estar las mujeres COP trabajando con nosotros en el buffet junto con Casa Taller. Bien. Así que ellos también van a tener su parte de trabajo dentro de lo que va a ser el evento. Y bueno, y si no, llevamos un paquete de galletita, la torta que hizo mamá, sí, cargamos el equipito de mate y nos vamos y pasamos una tarde distinta. Nos han dicho que va a ser una tarde de frío, estamos viendo la calefacción, así que vamos a tener el poli calefaccionado. Bueno, bien. Sí, porque nos hablan de que se viene mucho, sí, mucho frío a fin de semana, sí. Así que bueno, hay más, ser más solidarios, sí, pensar en aquellos que el fin de semana van a tener frío. También le hemos puesto un poco este lema, el sábado 25 es el cumpleaños de la patria, sí, así que bueno, en Tres Arroyos festejemos la patria el domingo 26 con la solidaridad y la colaboración de cada uno. También hay una invitación a las empresas, para bien, que las empresas se acerquen a colaborar, es muy importante. Sabemos que Tres Arroyos tiene empresas muy solidarias. Sí, un parque industrial hermoso, ¿cómo no van a estar presentes? Hermosísimo, hermosísimo. Así que yo creo que como se han sumado los comercios, seguramente la parte empresarial de Tres Arroyos a través del parque industrial va a estar presente también, sí, en la colaboración. Dando una mano, cómo no, con muy poquito así que sea, hacen un montón. María, bueno, gracias por haber venido. Están, por supuesto, todos invitados. Vamos a estar ahí acompañando también desde la conducción, como decía María, y otros tantos colegas que también se van a sumar al escenario y a presentar a los artistas, que hay danza, hay canto y folclore, hay melódico, hay tango, hay todo. Todo. Hay comparsa, hay zumba, va a haber de todo. Y la primera hora es para los niños. Bien. La primera hora va a estar pensada en espectáculos infantiles para los niños. Bueno, ahí está. Aprovechemos eso de a partir de las 2, todos al polideportivo y hasta las 8 de la noche tenés para entretenerte, ¿no? Así es. María, gracias por venir y bueno, que salga todo bien entonces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Es invitar a toda la población que nos acompañe y lo mucho, lo poco es mucho. Y si alguien no tiene lo mucho, lo poco, que igual vaya, que también es una tarde distinta para pasarla con el cobijo de la solidaridad. Ahí está. Nosotros nos vamos a la primera tondita, sí, cortita, ya regresamos. Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como durmió usted. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como durmió usted. De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuando trago te tomas, siento tantas cosas con los besos que me das. Lo primero que yo veo al amanecer, mamita, como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder.